Las bombas nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas jamás creadas, tanto por la magnitud de la devastación que causan como por su singular persistencia, propagación y lluvia radioactiva. Esas no se parecen a ninguna otra arma. Una sola bomba atómica detonada sobre una gran ciudad podría matar a millones de personas. En caso de hacer uso de cientos de estas, se alteraría el clima global y provocaría una hambruna generalizada. A continuación, conocerás el gran poder y destrucción de la bomba atómica. Las bombas atómicas son armas poderosas que utilizan reacciones nucleares como fuente de energía explosiva. Esa fue desarrollada por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas se han utilizado solo dos veces en la guerra, ambas por parte de Estados Unidos contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. A esa guerra siguió un periodo de proliferación nuclear y durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la supremacía en una carrera armamentista nuclear global. La historia de la bomba atómica comenzó alrededor del cambio de siglo, cuando un pequeño número de físicos comenzaron a pensar, discutir sobre el fenómeno de la radioactividad en un laboratorio de Berlín en 1938. Este hizo posible la primera bomba atómica después de que Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Straumann descubrieran la fisión nuclear. Este descubrimiento daría la posibilidad de desarrollar tecnologías nucleares como armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en colaboración con el Reino Unido, inició el proyecto Manhattan para construir un arma mediante la fisión nuclear. De esta se crearon dos bombas, una con un diseño basado en uranio llamado The Little Boy, y otra bomba sería creada con plutonio llamado The Fat Man. Si bien la guerra en Europa había terminado en abril, los combates en el Pacífico continuaban entre las fuerzas japonesas y las tropas estadounidenses. A finales de julio, el presidente Harry Truman pidió la rendición de Japón con la declaración de Potsdam. Esta declaración prometía destrucción rápida y total si Japón no accedía a la rendición. De esta manera, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica desde un avión bombardero B-29 sobre la ciudad de Hiroshima. La primera bomba explotó con unos 16 kilotones de fuerza. Sin embargo, la devastación de Hiroshima no logró provocar la rendición japonesa inmediata. Entonces, Estados Unidos lanzaría una segunda bomba atómica más potente 3 días después sobre la ciudad de Nagasaki. Debido a la magnitud de la devastación y el caos, aún se desconocen las cifras exactas de muerte por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, se estima que aproximadamente entre 70.000 y 135.000 personas murieron en Hiroshima y entre 60.000 y 80.000 personas murieron en Nagasaki, tanto por la exposición aguda a las explosiones como por los efectos secundarios a largo plazo de la radiación. Debido al devastador poder de la bomba atómica, el emperador japonés anunció la rendición de su país el 15 de agosto, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Una sola bomba nuclear puede destruir una ciudad y acabar con la mayor parte de su población. Varias explosiones nucleares sobre ciudades modernas acabarían con decenas de millones de personas, las víctimas de una gran guerra nuclear entre las potencias del mundo, como Estados Unidos y Rusia, alcanzarían un número incalculable de víctimas, ya que la ola de fuego de una explosión nuclear tarda tan solo unos 10 segundos en alcanzar su máxima potencia. Esta libera enormes cantidades de energía en forma de explosión, calor y radiación. Esta enorme onda de choque alcanza velocidades de muchos cientos de kilómetros por hora. La radiación térmica es tan intensa que casi todo lo que se encuentre cerca de la zona cero se vaporiza. El calor extremo provoca graves quemaduras y provoca incendios en una gran superficie, que se fusionan en una gigantesca tormenta de fuego. Incluso las personas que se encuentran en refugios subterráneos corren el riesgo debido a la falta de oxígeno y al envenenamiento por monóxido de carbono. Los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki son ejemplos más cercanos de las devastaciones causadas por una bomba atómica.
Si bien esos fueron los primeros y hasta ahora únicos usos de armas nucleares en la guerra, su producción, despliegue y almacenamiento no se han acabado. En la actualidad, se calcula que hay más de 12.500 ojivas o cabezas nucleares en manos de 9 países, encabezando la lista Rusia y Estados Unidos con un arsenal combinado de más de 11.000 ojivas. En los últimos 20 años, la Unión Soviética en 1949, el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y China en 1964 también pasaron a disponer de armamento nuclear. Estos 5 países son los únicos que se sabe que cuentan con armas nucleares oficialmente, ya que las otras 4 potencias nucleares como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte se han dotado de bombas nucleares en secretismo. En la actualidad, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha propuesto ante el Congreso la producción en serie de la bomba B-61-13, un nuevo tipo de arma nuclear para equipar sus aviones bombarderos estratégicos. La ojiva tendrá una potencia de 360 kilotones en comparación con las bombas lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima en 1945. Estas tan solo tenían 16 y 25 kilotones. La posibilidad de que se apruebe el plan de fabricación del B-61-13 ha puesto en alerta a las principales organizaciones antiarmas nucleares del mundo. Las armas nucleares son los instrumentos de guerra más aterradores que se hayan creado alguna vez. No existen armas que sean tan destructivas como esta, ya que no existe la forma de controlar hasta dónde se extenderá la lluvia radioactiva o cuánto durarán sus efectos. Además, el estallido de una gran guerra nuclear podría causar daños a largo plazo, podría dañar de gravedad el ecosistema terrestre y reducir las temperaturas mundiales, lo que generaría una escasez de alimentos en todo el mundo. Espero que les haya sido útil el video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. Gracias y hasta una próxima ocasión.